Pois entón a min tocoume contar algo de don Manuel Gato Suengas, antigo un dos directores dos moitos que houve nesta banda. E a min ocurreseme agora unha anécdota que pasou un día que fomos tocar aí a unha aldea, non me acordo o nome. Era un pouco, esta anécdota resume un pouco que era a personalidade innovadora, un nome distinto que veo a esta banda, que supuxo pois hai un cambio de mentalidade, incluso nos propios músicos, e facíanos ver xa que a música non era todo tan marcial, sino que había pois outra cousa por detrás. Entón, un pouco resumindo esa personalidade, acórdame un día que fomos tocar ese sitio, e ele non estaba dirixindo a banda porque levaba un mes ou dous de baixa por unha operación que tivo que facer nun ollo. Pero xa, hacia o final da recuperación, coincidiu esa actuación da banda, veu nos ver. E o director que nos sustituiu, que o sustituiu a él, que recorrimos a don Xesús Vázquez Lorenzo, pola facilidade que el tiña para volver a coller a banda, conocíamonos, el a nos, e nos a él. Entón, unha vez que vivo ali don Xesús, pois un pouco para concederlle o, pois, esa cosa, ese detalle, dixolle que lle ofrecía dirixir a última peza da banda. Entón, o gato, pois nada, a las dos, aceptou o momento. Entón, ali se puxo na tarima, e preguntou, así mirou para os músicos, preguntou-nos que estábamos tocando. Entón, pois, todos lle dixamos o que teñamos máis ou menos en ese verao, era o que estábamos tocando. Habería un montón delas. Pois, de todas as que lle dixamos, el dixo Churumbelerías. Non era ninguna desas. Entón, xa se formou un revuelo ali na banda. Esa non, don Manuel, esa non. Esa non a temos, xa tocábamola con usted, pero fai un mogollón. Está Churumbelerías. Entón, así o fixo, Churumbelerías. Bueno, aquilo foi un espectáculo total, como saiu. Acabamos xuntos, me parece, estou casi seguro de que sí, pero polo medio aquela non tiña xeito. Pero nada, aí non lle importou, deuse media volta, aplausos, a súa cara especial hacia o público, e como sempre, así, triunfou. Compañero.
enchantada. Queremos pues, darles las gracias por estar aquí, desearles un buen Nadal. Esperemos que el año 2016 entre fuerte. Nos íbamos a intentar estar ahí pues, como este año. Las duras, las maduras, nada más. Que disfruten del concierto. Buen Nadal. Hola, bueno, no hace falta presentaciones, me llamo Samuel. El otro día tuve una llamada inesperada, mi amiga Bea, para que tuviese unas palabras con vosotros para celebrar el 150 aniversario. El ir a Chantada a dirigir durante 5 años muy gustosamente y con grandes amigos fue debido a que salió una solicitud en la prensa. Y bueno, me parecía un proyecto interesante y mandé mi currículum y bueno, les gustó a mis queridos músicos y a la directiva y ahí estuve. Momentos muy buenos en los ensayos, grabamos un disco que hay que agradeceros a vosotros por el trabajo que hicisteis durante un fin de semana y también cuando fuimos a Tenerife. Al intercambio que hicimos con la banda de allí, que fue un éxito apoteósico. No sé si recordaréis todos, pero en un ensayo, más creo que fue un sábado, que es normalmente cuando veníais todos, hubo un detalle que hubo gente que saltó como asustada, y no sé, yo también me quedé un poco cortado, y alguien dijo que un ratón que andaba paseando allí por el ensayo, allí, ¿os acordáis? En la Casa de la Juventud. Y dije, madre mía, qué cosa más rara aquí en un edificio como este. Y me acuerdo que mi amigo Fernando lo cogió con los deditos como si fuera eso, un muñequito de goma, y luego lo cogió y lo echó fuera del ensayo. Una obra que me gustaría que tocase, que es muy fácil, por cierto, es el último tiempo de la Sinfonía número 1 de Mahler. No, es una broma. Podéis tocar Samorín, que es una de las obras que grabamos en nuestro bonito CD. Me alegro mucho que os acordéis de mí. Simplemente deciros que sea un aniversario muy bonito, que lo paséis muy bien y que yo me acordaré de vosotros siempre. Aquí tenéis siempre un amigo. Thank you.
O meu nome é Fernando Fafián Lemos. Veño vos contar o meu paso, a miña historia pola banda de Chantada. Comecei no ano 1982, as clases con Don Jesús. Daquelas empezamos moitos rapaces do pueblo, porque daquelas ou te apuntabas á banda ou ibas ao fútbol. Recordo que daquelas había festas todos os veráns. Había tal cantidad de festas que hasta tiñamos que dividir a banda. Outra das cousas curiosas daquela época é que non había teléfonos móviles. Entonces había xente que se encargaba de avisar a cada músico casa por casa. Ese era un traballo inxente. Quero recordar aquí ao meu colega do Fliscorno, recientemente falecido, Eliseo, que era o que levaba todo ese traballo. Cada director tiña o seu carácter, un repertorio diferente. E gracias a eles, pois, podemos interpretar un montón de estilos diferentes. Hasta chegamos a tocar a The Final Countdown, de Europe, e iso era na época de Don Jesús, o sea que tampouco era música tan antigua como se pensa. Logo, co Gato Suengas, interpretamos música clásica de Tchaikovsky, de Albinoni, tamén pasamos pola época de Don Cándido, que era música que se escoitaba, eu creo que estuvera en Sudamérica, facía música que se escoitaba por alá, tamén moi diferente. A nos chocounos moito pasar dun director ao outro. Pasamos por outra serie de directores, e no ano 91 collín a batuta por cuestións circunstanciais, porque non había nadie que se fixera cargo e collín eu a batuta. Estuven durante 5 anos. Teño anécdotas, por exemplo, unha vez chegamos a un restaurante en Silleda, tiñamos a comida encargada para unha hora, o tío do restaurante pois meteu un autobús de xente maior e tivemos que esperar hasta as 4 da tarde ou por aí. Entonces, cando nos sentamos a comer, dixemos, estes vanse fastidiar. Estuvemos comendo, recordo que había churrasco e dous ou tres, entre eles eu, un caixa que había, pois decidimos seguir pedindo churrasco, alargamos a comida casi hasta as 6:30 da tarde. Os camareros viñan, queredes postre? Nos, no, queremos máis churrasco. E así estuvemos hasta as 7 da tarde, casi. Unha vez foramos dar unha alborada, e había un saxofón tenor que sonaba fatal, entonces preguntámoslle que pasaba, e el non sabía que pasaba, e ao final tiña na campana do instrumento tiña un botellín de cerveza, que levaba desde a última invitación que nos fixeran, tamén aquelo fora moi gracioso. Para despedirme, quería facer un agradecemento a todos os compañeiros que tuven durante a miña época que pasei pola banda, a todos os directores en vida e os que xa non están, en especial aos meus compañeiros, os fliscornos e os trompetas, que en todas as bandas hai como microfamilias, inda que somos unha familia grande, sempre hai microfamilias e sempre os levarei aí no corazón. E para rematar, pois, gustaríame que a banda interpretara dúas cousas. Unha, un pasodoble de Don Jesús que se chamaba Sete Infantes, que sempre foi un pasodoble que me encantou, e logo outra peza que tamén me gustou moito, que se chama Moment for Morricone, que é das bandas sonoras dos Spaghetti Western.
Fernando Oitez, soy jurista de Navarro. He sido director de Valeria Chatada durante 3 años y llegué aquí de casualidad. Me enteré que buscaban director, me presenté, hice las pruebas y tuve la suerte de que fue elegido por la banda. Pues recuerdos de esa época, bueno, recuerdos siempre son buenos, bueno, porque yo soy una persona que los recuerdos negativos pues los olvido muy fácilmente. Y positivos hay muchos, desde los conciertos, las vivencias, los intercambios, todos. Aunque yo realmente, si me quedo con un recuerdo, es que entre todos vosotros me habéis hecho ser un chantadino más. Me han dicho que pido una obra y realmente es que hay muchas. Estamos hablando de recuerdos buenos de obras, desde el certamen de Santiago, la última que dirigí a la banda en mi despedida. Pero si realmente buscara alguna obra sería cualquiera del primer festival de bandas del cantón. Cualquiera de esas obras, porque realmente ese día yo empecé a sentirme como director de la banda Chantada. Así que el director que elija la que quiera de las tres que tocamos. Ya me conocéis, yo no soy de despedidas, así que lo único que puedo decir es que hasta pronto, que nos veremos muy pronto seguro. Thank you.
A miña vinculación ca banda de música de Chantada comeza cando entro a dar clase na Escola de Música, alá por o ano 2002, e botei pois hasta o 2009. No 2009 o anterior director tuvo que marchar por motivos laborales, e entón pois fixeron probas para sustituir a ese director. E, bueno, finalmente, despois dese proceso de selección, pois acabaronme collendo a min como director da banda. Actualmente, por unha banda, estou moi contento porque o nivel individual de todos os componentes da banda é alto, co cal eso conleva que o nivel colectivo pois tamén sea realmente bon. Pero por outra banda tamén estou un pouquiño descontento, xa que nos últimos 5 anos que levo como director, pois entraron a formar parte da banda, creo recordar que 3 ou 4 compoñentes novos. Entonces, por ese lado, sí que estou un pelín preocupado. Como experiencia profesional para min, pois é a verdad que hasta que din ca banda de Chantada, que foi un pouco por casualidade, con circunstancias de que eu estaba vivindo aquí en Chantada xa que eu nunca me planteara o tema da dirección para nada, para min era unha cousa, un tabú. Que, bueno, ainda hoxendía me gusta máis interpretar que dirixir, pero tamén descubrín con este colectivo que, pois, a verdade é que empezaron máis a surgir, a sacar sentimentos e cousas especiales encima da tarima. Entón, pois, eso fixo que ao largo destes 6 anos, a verdade é que sí que me levara, a verdade, cunha sorpresa bastante grande a mí mismo o tema este da dirección. E xa para rematar, unha petición para o director, que son eu, vai ser El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber.
Don Jesús Vázquez Lorenzo, este director que nos contratou foi Faustino Fernández Vilaseco. Él traballaba en Ourense, na provincia de Ourense, con bandas de Ramirás, a de Vilanova dos Infantes, foi dúas bandas nas que estuvo moito tempo. Cando Don José Diéguez, que fora un músico de Esperanto, era o director que tiñan aquí, parece que non podía seguir, entonces conseguiron o Don Jesús. Eran uns 15 músicos, máis ou menos, e ele empezou a preparar nenos pequenos. Estaba ali no local de ensayo, ao lado da Alameda. A partir das 5, en canto salían os rapaces, iban pa ali, e ele atendía, dáballes todo. Daba solfeo, daba todos os instrumentos. Ali botaba horas e horas, e preparou músicos xóvenes en 2 ou 3 anos, a banda púxose en 30 e pico componentes. E despois tamén ten unha faceta importante como compositor. Deixou pasodobles moi bonitos, como Los Siete Infantes, que o tocamos ainda bastante agora, Pomposo, Par de Rubias, algún tango, algún vals, creo que tamén. Ainda compuxo bastante música e arreglaba enseguida.